Los últimos acontecimientos climatológicos que ha vivido el planeta, particularmente con la, 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 el escalamiento de huracanes ¿no? y de diferentes aguadas que hemos tenido a nivel nacional, eso evidencia que ha habido un rotundo fracaso en las medidas de adaptación y de mitigación frente a los cambios climáticos. ¿no? Acuérdate de que los cambios climáticos no son graduales, son cambios súbitos y sucesivos. Esto eh, presagia que a futuro los uh, eventos meteorológicos y climatológicos van a tener dimensiones de, de, de consideraciones que tomar en cuenta. Lo que nos invita a prepararnos para esos diferentes embates meteorológicos y climatológicos y que de hecho son eventos que se integran a la dinámica social, económica y productiva. Eh, todos estos cambios extraordinarios que estamos ahorita viviendo, que son producto de este, lo que se ha llamado por una parte el capitalismo extractivista destructivo, pero también tendríamos que agregar el socialismo productivista destructivo también, son producto de un proceso de transformación que la humanidad entera ha tenido en los últimos 60 años. Este proceso de transformación, eh, diferentes antropólogos, geólogos, diferentes eh, eh, especialistas en áreas del conocimiento, lo están llamando la era del antropoceno, que es la era de la gran aceleración. ¿Qué implica la era de la gran aceleración? Es, de una manera muy sencilla, es ver cómo las relaciones socioeconómicas de las sociedades del mundo se han este, venido o, o relacionando, interactuando con los recursos del planeta Tierra. Acordémonos que el planeta Tierra tiene recursos que son finitos, que no son infinitos. Entonces, desde la perspectiva de la gran aceleración ¿no? de esta crisis civilizatoria, de esta gran transformación, ha sido sumamente rápida, sumamente súbita. ¿no? Y podemos este, determinar con diferentes tipos de gráficos, desde la perspectiva de la, de la, del crecimiento exponencial, que, bueno, que de verdad, verdad, estamos entrampados en una crisis que el capitalismo nos. Nos, 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 nos metió por la sencilla razón de que el capitalismo impuso unos medios y modos de producción fundamentalmente extractivistas y fundamentalmente este, eh, eh, exigentes en la transformación de las materias primas y del uso de energía. Por ejemplo, por ejemplo desde inicio de la revolución industrial hasta 2016, el uso de energía el uso de energía, se multiplicó por 40 veces desde el punto de vista exponencial. El crecimiento de la población se multiplicó por 9. El PIB del mundo, el Producto Interno Bruto, se multiplicó también por 9. ¿no? Este, la producción de alimentos desde 1950 hasta el 2015 se multiplicó por 7. ¿no? Así fueron toda una serie de minerales básicos para el desarrollo del desenvolvimiento económico, industrial, tecnológico, que tienen curvas que expresan el mismo comportamiento, <coughs> perdón, pero con diferentes eh, formas de indexación. ¿no? Entonces, así como vemos que han habido crecimientos exponenciales en esta serie de causas, en esta serie de impulsores, ¿no? también vemos que el crecimiento de los gases de efecto invernadero se multiplicaron, el de dióxido de carbono se multiplicó por 150. El 155, el del gas metano por 145, el de óxido de nitrógeno por 130 y pico, eh, la biodiversidad se multiplicó por 35 veces, la pérdida de los bosques por 30 veces, de manera que la situación ambiental planetaria invita a toda la civilización a iniciar un diálogo civilizatorio como lo está comenzando a plantear y que lo ha venido planteando en, algunas, en algunos espacios nuestro presidente Nicolás Maduro. Este diálogo de las civilizaciones está invitando a que todo el mundo entienda desde diferentes razas, religiones, ideologías, perspectivas y posiciones, que no tenemos vuelta atrás, que tenemos que comenzar a definir un modelo una propuesta civilizatoria que tome en cuenta toda esta serie de embates ¿no? ambientales, de embates socioambientales, y que vaya este, perfilándose en una propuesta civilizatoria. Yo quiero hacer énfasis que aquí hay, en el mundo, hay uh, uh, cinco grandes propuestas civilizatorias. Las propuestas de los hermanos ecuatorianos y bolivianos con el vivir bien y el buen vivir. La propuesta del Papa Francisco en la encíclica ecológica, que es un documento interesantísimo que expresa una gran cantidad de reflexiones, de acciones este, en diferentes áreas del conocimiento. Otra propuesta civilizatoria es este, la propuesta de los hermanos zapatistas que vienen este, haciendo algo que se ha propuesto en la ley del Plan Patria y que afortunadamente... Nosotros como sociedad latinoamericana del mundo lo hemos estimado en, nuestro, en nuestra ley plan patria, que es el ecosocialismo. El ecosocialismo, y quiero hacer énfasis en esto, no es un tema que está de moda, en que solamente nos vamos a ver desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza, como siempre se ha banalizado y se ha descalificado el hecho. De que todo lo que tiene que ver con el ambiente y todo lo que tiene que ver con la ecología es uh, tema de comeflores. No, no. Nosotros estamos en una situación crítica desde el punto de vista, desde el punto de vista planet, planetario, ambiental, pero también estamos desde el punto de vista, en una situación crítica económicamente, y a partir también del desarrollo económico que exige la sociedad, estamos en una crisis de uh, conocimientos, una crisis de pensamiento. Ahorita nosotros estamos eh, viviendo un nuevo momento histórico, los venezolanos, en el proceso que estamos este, gestando, ¿no? que es la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente eh, no son 545 constituyentistas, no. La Asamblea Nacional Constituyente dio un mandato. Eh, fundamentalmente un mandato por una sociedad para la paz y por la paz. La Asamblea Nacional Constituyente está diciendo no a la violencia, no al intervencionismo militar, ¿verdad? Y este, cuando estamos hablando de un mandato, nos estamos refiriendo a que la Asamblea Nacional Constituyente es un poder derivado del pueblo. Por lo tanto, los constituyentistas tendrán que rendirle cuenta al pueblo en la gestión que ellos hagan en los próximos meses de trabajo. Quiero decir de que las expectativas son sumamente grandes, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel latinoamericano y a nivel del mundo. ¿no? Es por eso que este, lo decimos con mucho orgullo y con mucha razón de ser. Venezuela ahorita está en el ojo de millones y millones y millones de seres humanos. Porque la Asamblea Nacional Constituyente posiblemente, y va a depender no, 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 no solamente de la presión que puedan hacer los movimientos sociales, sino también de la disposición que tengan los constituyentistas, ¿verdad? Y que no existan las interferencias en los protagonismos conspirativos y en los controles que sectores del partido o grupúsculos puedan este, inferir en el desarrollo de un debate abierto, flexible, ¿verdad? Un, un debate amplio, un debate de aprendizaje, un debate que nos supere este debate estéril de la polarización social, este debate que no lleva a ninguna razón de ser, sino es estar manteniendo y estar sosteniendo un diálogo de, responsa de, de, de responsabilidades y de culpas. Nosotros tenemos que avanzar hacia una nueva manera de comenzar a presentar las discusiones. Por eso que estamos invitando a que la Asamblea Nacional Constituyente se vaya para las fábricas, se vaya para los liceos, se vaya para las universidades, que esas 21 comisiones que se han, que se han conformado tengan programas de trabajo lo suficientemente abiertos para que el pueblo de verdad, verdad, Pueda participar, que el pueblo pueda sentirse identificado con sus propuestas, porque ese es el otro mandato que hay de la Asamblea Nacional Constituyente. No, de manera que esas propuestas que va a hacer el pueblo no simplemente es llegar y abrir una, una página web o abrir dos o tres páginas web. No. El hecho es avanzar con propuestas concretas, pero propuestas que salgan del calor del debate. Si nosotros queremos una sociedad, y hemos dado ejemplo de que somos una sociedad politizada, que somos una sociedad participativa y protagónica, bueno, expresemos esas necesidades con la profundización del conocimiento en cada debate que haya en la localidad. Y allí estoy seguro que entraría el tema socioambiental como uno de los temas prioritarios que realmente nos están agobiando y que nos están este, haciendo mella, porque el tema socioambiental es transversal, y es transversal hacia una propuesta este, económica. Y nosotros tenemos, en la ley del plan patria, tenemos el objetivo económico de crear una economía ecosocialista que esté articulada a los ciclos y a las relaciones con la naturaleza. ¿Qué implica eso? Ah, que nosotros tenemos que dar el salto de la economía rentista partiendo de la necesidad de entender que la economía de futuro tiene que definirse sobre la base de los límites biofísicos del planeta Tierra. Es desde allí que nosotros vamos a, a comenzar a crear los circuitos económicos distintos. Es ahí donde nos vamos a reencontrar. Con el metabolismo social, económico, productivo, con la naturaleza, como lo planteaba este, el, el viejito Carlos Marx. ¿no? Estamos en ese sentido invitando a dar un debate sobre este, eh, planteamientos que se están elaborando con el concurso de Estamos movimientos internacionales. ¿no? Se ha elaborado un, un documento que se llama Hacia este, el ecosocialismo de Chávez. Que, se están que está, con el está siendo valorado por diferentes movimientos internacionales, pautas, diferentes sí por diferentes personalidades, por diferentes intelectuales, que tenemos que agradecerles este, a ellos mucho, eh, eh, porque ellos nos están eh, dando algunas luces, nos están dando algunas pautas, nos están dando algunas ideas de que sí es posible hacer un desarrollo económicamente sustentable, ambientalmente sustentable, y que sí es posible avanzar en un proceso de transición, como. Lo, lo, lo exigió y como este, lo dejó este, eh, eh, este nuestro comandante supremo eh, sustentable, eh, ambientalmente ¿no? Sustentable, ¿no? de manera que, que si el debate es amplísimo, amplísimo, amplísimo cómo, ¿no? lo, lo, el debate este, necesita este ser ordenado, supremo, necesita esto, ser ¿no? articulado que el debate es, eh, tiene crisis, que haber coordinación ¿no? y eso es eh, la preocupación eh, sustancial que verita, eh, más o menos tenemos un mes eh, o 15 días de que la asamblea eh, nacional arrancó y se ha hecho mucho en un, y en, es, un mes y, es, y medio la pero, pero el tema de, 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 de lo inmediato de la vida inmediata diaria hace de que nos desesperemos, nos cause ansiedad de la, de y que la, no veamos de, que hayan de, respuestas verdaderamente contundentes diaria, en relación a la situación que económica que, que, que realmente de, ahorita eh, nosotros nos estamos nos viviendo. La necesidad que nosotros tengamos de ver cómo vamos a, a, a valorar esa riqueza minera en función de nuestro desarrollo como tal es parte de la propuesta civilizatoria. Que viene, este, eh, que viene gestándose en el legado del comandante supremo y que hoy día en, en los países asiáticos nuestro presidente Maduro plantea vamos a un diálogo civilizatorio, no podemos tener las respuestas a todo lo que se nos está exigiendo, a todo lo que se nos está dando. Son propuestas que se tienen que ir construyendo en el proceso de la transitorialidad. Y allí yo creo que el papel de las universidades, el papel de la formación del ciudadano, la, 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 la nueva educación, la, las diferentes tendencias educativas que hay, tienen que también este, acelerar sus procesos de cambio y sus procesos de transformación. Nosotros consideramos que Venezuela ha, ha, ha dado logros importantísimos, tiene indicadores en términos a la inclusión en lo que se refiere a la transformación. Uh, universitaria nacional, pero tiene que avanzar en términos de calidad, ¿no? De lo que es una propuesta educativa diferente a los tiempos actuales, a los momentos que están exigiendo, como dijimos, toda esta serie de desafíos y toda esta serie de, uh, de retos que tenemos uh, por delante. De manera de que cuando se está invitando a trabajar, a discutir, a generar categorías, a debatir teorías, a debatir criterios con el farol hacia el ecosocialismo, como está este, expuesto en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria, que también quiero enfatizar y quiero decir, ¿no? A algunos sectores revolucionarios que también criticaron en algún momento al Comandante Supremo, cuando el Comandante Supremo eleva el ecosocialismo como reconocimiento a los movimientos sociales, ambientales, culturales, ecofeministas del mundo en exponer como parte de su propuesta civilizatoria y de su plan de gobierno el sur del ecosocialismo. Esa es una invitación, ese es uno de los verdaderos legados que el comandante supremo a nosotros nos ha, nos ha, nos ha dejado. Y en ese sentido tenemos que sentirnos orgullosos, verdad, dignos de ser una sociedad que está debatiendo, que está iniciando ese gran larga, esa gran larga ruta, ese gran camino por esa sociedad uh, uh, de felicidad posible que nuestros, nuestros, nuestros libertadores venían proponiendo y que son todavía vigentes. De manera que el tema del ecosocialismo no se puede valorar este, de una manera banal, de una manera superficial de una manera excluyente, de una, de una manera evasiva. Hay todo un potencial que está exigiendo de conocimiento, que está exigiendo el tema ecosocialista y nosotros somos los responsables con la presión social organizada de poder exigir ese debate, se ha llevado en todos los niveles del de conocimiento y en todas las instancias y en todos los momentos que estamos ahorita actualmente viviendo. Cuando estamos haciendo la reflexión de que Venezuela como sociedad tiene una opción de destruir la riqueza vegetal, biodiversa, ¿no? este, coexistir e ir generando profundas reflexiones en relación a la profundización del conocimiento y, e ir pariendo, como decía nuestro comandante supremo, nuestra propia propuesta societaria, nuestra propia propuesta civilizatoria o entregarnos a, a, a las fuerzas imperiales. no. Este, ajá. ¿Cuáles son, de ahí, cuáles pueden ser las tres opciones. ¿no? pegarnos al modelo destructivista capitalista y productivista destructivo, como, como se quiera decir, y entregar las riquezas mineras nacionales, avanzar en nuestra propia propuesta de, de, de civilización, en la teorización, el conocimiento, etc y este bueno entregarnos que sería también equivalente a la primera opción que es un poco lo que eh, son las clarísimas intenciones que tiene la oposición política sobre el mandato de este el imperialismo norteamericano no destruir el país es destruir para reconstruir el país sobre la base de la riqueza venezolana entonces allí es donde también tiene este valor la razón ecosocialista, porque si van a destruir el ambiente, el ambiente tiene que protegerse para las generaciones de futuro. Y entonces, ante la amenaza que nosotros tenemos del imperialismo norteamericano, que es, no es virtual, es directa, es precisa una intervención militar, bueno, a la Asamblea Nacional Constituyente no le queda otra opción que dentro de ese proceso de participación y ampliación mantenga la movilización del pueblo. Alto gobierno también tiene que entender de que hay una dinámica, hay un correaje de esa dinámica política que se viene dando en la calle que tiene que tener coherencia. Y ahí es donde todos estamos hablando al, al, al papel, ese, ese punto de inflexión, ese papel que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Fíjate, en Venezuela se viene discutiendo el ecosocialismo en diferentes sectores en diferentes espacios, hay diferentes tipos de grupos. Bienvenida abierta a la discusión del ecosocialismo. Mientras más propuestas, mientras más ideas, más criterios, más debates, más artículos, ¿no? más páginas web, más programas de televisión, programas reales tengamos sobre la base del ecosocialismo, mejor, porque ese es el debate emergente que hoy día sale a la, a, a la palestra, ¿no? sale al tapete. Entonces, ¿qué pasa? que este, hay grupos que han logrado confeccionar un documento que se llama Hacia el Ecosocialismo de Chávez. Ese documento busca este, sensibilizar a las altas autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente y a los 545 constituyentistas en poder entender cuál va a ser la repercusión de la nueva constitución de la República Bolivariana que nosotros tenemos que redactar a la razón de las futuras generaciones. Nosotros estamos, el ecosocialismo está, está hablando hacia una propuesta prospectiva, civilizatoria, que es ese mundo distinto que queremos, cómo es esa sociedad que nosotros debemos este, confeccionar y debemos desarrollar. Entonces, esas propuestas eh, están propuestas muy concretas, que se, se, se estructuran, se confeccionan en seis grandes dimensiones. La primera dimensión es la dimensión ecoética, que se exige en varios párrafos de la ley del plan Patria, en diferentes objetivos estratégicos y en diferentes objetivos nacionales. ¿no? La dimensión social, que tiene que ver precisamente con la necesidad de entender que nuestro proceso de formación social, económico, ideológico, cultural, tiene que entenderse sobre la base de nuestra interculturalidad, que no es más que el sustento de la vida, de la calidad de vida y de la paz y de la justicia social. La dimensión ambiental, que ya lo hemos visto, que se articula con la nueva economía productiva, ¿verdad? La nueva economía integral, circular, la nueva economía ecosocialista, la nueva economía bolivariana, que nosotros tenemos que crear, que nosotros tenemos que desarrollar, que va fundada, como hemos dicho, sobre la base de los límites biofísicos de los ecosistemas y del planeta Tierra. En, otra, en pocas palabras, hay muchos, muchísimos ejemplos al respecto, cómo nosotros vamos a planificar la economía a partir de la gestión de la demanda no de la relación oferta-demanda. Ese es todo un tema bastante amplio. ¿no? Y tenemos la dimensión política, que tiene que ver cómo las altas autoridades, los gobiernos locales, las alcaldías, las gobernaciones, comienzan a reacomodar sus políticas sectoriales en función también de los límites biofísicos de la naturaleza. Y hay un tema muy importante, una dimensión muy importante en este documento que está, llegándose a la, que está llegando a la Asamblea Nacional Constituyente, que es la dimensión jurídica. ¿Y por qué hablamos de la dimensión jurídica a los constituyentistas? Ah, porque cuando estamos conversando y estamos reflexionando sobre las actividades territoriales, las actividades en nuestras diferentes socio bioregiones nosotros estamos refiriéndonos a que los derechos vienen de abajo hacia arriba y los derechos vienen desde las comunidades eh, sociales, culturales, indígenas, campesinas, productivas, de abajo hacia arriba. Y esos son derechos territoriales que están anclados a las relaciones con la naturaleza. Entonces, nuestro espacio constituyente, nuestro espacio constituyente y nuestra nueva constitución está planteando los derechos de cuarta y quinta generación que son derechos transgeneracionales. Fíjense el papel histórico que vamos a tener nosotros frente a las constituciones del mundo, porque estamos avanzando un poquito más a la constitución de los hermanos de Bolivia y los hermanos del Ecuador, porque si bien es cierto, ellos están eh, dándole sujeto, están considerando sujeto la Pachamama, nosotros estamos considerando también desde nuestra realidad propia, estamos considerando los nuevos derechos como derechos transgeneracionales, que no son más que... Tú tienes derechos y deberes de nuestra constitución. Acordémonos de que la constitución del 99 tiene un desequilibrio, un desequilibrio en relación a los derechos y a los deberes. Bueno, la próxima constitución tiene que tener un equilibrio porque tiene que tener un peso específico en cumplimiento de los deberes que tiene que tener la sociedad y el Estado, incluso en relación a los derechos. ¿Para qué? Para preservar los recursos naturales a las generaciones de futuro, a las generaciones que vienen en camino. Entonces, hay propuestas muy puntuales, muy locales que se vienen desarrollando, como son la, la, el desarrollo de las ecorredas agroalimentarias, que no es más que uh, planificar el desarrollo de, 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 de la producción de alimentos en función de los valores culturales y valores gastronómicos. Hay propuestas de definir corredores productivos. Y tenemos la propuesta de la definición de los espacios de aprendizajes de ecosocialismo, que es una propuesta también inédita en el ámbito de los debates internacionales en lo que se refiere a cómo se ve y se valora el ecosocialismo. De manera, pues que nosotros, de verdad, verdad nos sentimos orgullosos, agradecidos de este momento histórico que estamos viviendo, de poder tener el privilegio de discutir a nivel de pueblo, a nivel de Asamblea Nacional Constituyente, lo que debe ser un proyecto societario, lo que debe ser un proyecto civilizatorio para las nuevas generaciones que vienen en el futuro y también que sean ejemplos para las nuevas sociedades latinoamericanas y del mundo como realmente lo están esperando. Yo creo que ese ha sido uno de los mejores legados que nos ha dejado nuestro comandante supremo una vez de haber reconocido el ecosocialismo como una propuesta técnico-política para avanzar en las sociedades y que sigamos nosotros desarrollando uh, nuestras, uh, nuestros conocimientos, nuestro desarrollo científico-tecnológico desde esos uh, faroles, desde esas perspectivas.